Mil mensajes. Hoy estamos con el 872. Este número resulta importante y sobre todo muy interesante de revisar porque nos habla de los amantes y sobre todo de un tipo de amantes, los amantes sin culpas, que para nosotros son los verdaderos amantes. ¿Por qué? Porque nuestro mapa de relaciones humanas, en los que aparte de amantes, que son las relaciones que se vinculan a través del placer, existe, por supuesto, el amor, que se vincula a través de lo que llamamos compromiso. Está la amistad, en la que se vinculan a través de dos palabras, que son confianza y respeto. Y también las alianzas, que se vincula a través de la palabra ganancias, y que va a determinar también lo contrario de cada uno de estos. Pero existe la palabra amantes. Y los amantes para nosotros, de manera muy específica, son las relaciones que se establecen únicamente con el objetivo placer. Y que por lo tanto, al no existir el objetivo de placer, no existe la relación. Y esto, en este número, nos mandan a relacionar la palabra amantes, que ya hemos conceptuado de acuerdo a nuestro mapa de relaciones humanas, con algo muy específico, que podría ser la culpa, ese sentimiento por haber hecho o por no haber hecho algo que se debió hacer y que realmente está vinculado entonces en mucho con el placer. Y entonces tenemos que los amantes sin culpas, a nuestro juicio, son los verdaderos amantes, porque un amante que se sienta culpable es realmente alguien como que se siente muy pecador y al sentir el pecado se va el placer. Y esto es así y así lo vemos de sencillo. Mientras que los amantes, cuando no tienen culpas, realmente se vinculan a través del placer. Y esto nos permite hablar de dos tipos de amantes. Los amantes con otra edad y los amantes sin otra edad. Los amantes con otra edad son los amantes que tienen el sentido del placer ajeno. Es decir, que está consciente que va a tener una relación placentera en la que se busca placer, pero que la otra parte, al generar ese placer, inclusive al tener placer, debe tener algún aspecto positivo. Y esto realmente, y se toma en cuenta, se toman en cuenta lo que siente, se toman en cuenta sus pensamientos, sus emociones, sus reacciones, sus marcos de valores. Y entonces, este podría ser el amante que no siente culpa, pero que es un amante con otra edad. El amante sin otra edad es el amante realmente egoísta y que va a utilizar a la otra parte como un simple instrumento. Entonces, a nuestro juicio, el verdadero amante, y cuando hablamos de amantes, y sobre todo en estas relaciones, en este mapa de relaciones interpersonales, nos encontramos específicamente una relación que se realiza a través de muchas acciones, pero con el objetivo de lograr el placer. Y cuando encontramos entonces que estas relaciones se fundamentan en el placer, realmente cuando este placer se va, no existe, se agota, se sacia, entonces la relación de amantes se puede, pues debe desaparecer. Ahora, lo que hay que tomar en cuenta, y creo que es donde hay que poner el acento, es que son los amantes egoístas, esos amantes que nada más quieren su placer, inclusive utilizan a la otra parte como una herramienta, inclusive una persona la utilizan como un instrumento para su placer, y los amantes con otra edad, con ese sentido de que ese placer va a aumentar en la misma medida en que la otra parte tenga placer. Esto es un número interesante, el número 872. Bueno, y lo dejamos para que usted piense. Sus relaciones de amantazgo, las relaciones en las que, de acuerdo con nuestro concepto, usted se vincula nada más a través del placer, ¿realmente usted toma en cuenta al placer de la otra parte? ¿Usted toma en cuenta los valores de la otra parte? ¿Usted toma en cuenta todo lo que podría estar trastocando para lograr usted placer? Y entonces sería en este caso de tomar en cuenta al otro, sería un amante sin culpa, porque es amante, pero del tipo con otra edad. Mientras que usted
es una persona que utiliza a los demás para generarse placer y no le importa el resto ni qué le esté pasando a la otra parte, probablemente usted será un amante egoísta, que podría ser que también no tenga culpa y podría ser inclusive que eso es parte de la relación, parte del contrato. Pero lo interesante es determinar los amantes sin culpa, que son para nosotros los amantes verdaderos, lo repetimos de acuerdo a nuestro mapa de relaciones, y es entonces una relación que se contrarresta con las relaciones pecaminosas, en las que hay mucho placer, pero hay mucho sentido de culpa. Trate de evitar esa culpa para evitar sentirse un transgresor, un pecador. Será hasta el próximo de estos 1000 mensajes.